Les damos la bienvenida esta tarde aquí en Rock and Rollario. Están con nosotros los chicos de Disaster Machine. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Chido, gracias. Como siempre, no sé si se pueden presentar, por favor. Yo soy Martín, toco guitarra.
Luis, la batería. Arturo, el guitarrista. Carlos, la voz. Excelente, muchachos. Disaster Machine, ¿cuánto tiempo llevan en el rol? ¿Cómo? 3 años, algo así. Sí. Alrededor de 3 años. 3 años. Sí. Bajo el nombre Disaster, unos 2, pero ya... No. Bueno, no. Desde antes. Un poco menos. Sí, como agrupación, yo creo que más de 3 años. Sí. Más de 3 años. Y como tal, como dices, el Machine es un poquito más de un año. Un poquito más sí. de un año. Ajá, de un año. Sí. O sea, llevan juntos y le buscaron hasta encontrar Disaster Machine. ¿Por qué Disaster Machine? Será pues, algo como que... Quisimos buscar un nombre que englobara nuestra esencia, nuestra personalidad, la personalidad de la banda, como en música, como en escenario, como abajo del escenario. Entonces, abajo del escenario son un desastre. Se podría queremos. Decir. Queremos. Entonces, queremos. Nos esforzamos por ahí hacerlo. Estamos. Le echamos ganas. Ahí la llevamos. Sí. Muy bien, muy bien. La máquina del desastre. Y bueno, esta decisión de tocar en inglés, bueno, hard rock, ¿no? Para empezar. Hard rock, heavy metal, sí. Heavy metal, hard rock. Les gustan los ritmos pesados. Sí. Clásicos también. Los clásicos también del metal. Sí, claro. ¿No? Las bandas clásicas de los 70s, de finales de los 70s, principios de los 80s. Muy bien. Y bueno, metal, tocar metal. ¿Ustedes comulgan con la idea de que el rock debe ser en inglés? ¿O cómo está la cosa? Estamos escuchando que las letras son en este idioma, ¿no? Bueno. Yo creo que en sí el rock es un idioma. Uh-huh. Como lo cantes, es como, no sé, tu preferencia. Pero el idioma en sí es el rock. Uh-huh. La música, la música, riff, sí, la música es la esencia, ¿no? O sea, más allá del sí, lenguaje. Lenguaje. O sea, creo que la música es al final de cuentas lo que se transmite, ¿no? Además, en sí lo que busca Disaster es como conservar las bases de ese rock. Uh-huh. Y así como dije, hacer lo clásico. Entonces surgió en Inglaterra y que se siga conservando así. Sí. La esencia entonces, bueno, de Disaster Machine es el rock inglés. Que realmente yo música en español y en inglés lo veo como otro género también. O sea, se separa, cambia totalmente cuando lo haces en inglés. Y era lo que queríamos expresar y es el idioma que ahorita está más realmente en todo el mundo. Que se presta más, ¿no? Para el género. Está más globalizado también. Más internacional el inglés que el español, pero allá ahorita creo que es cuestión de gustos. Sí. Más de la armonía, me acomodo ya más con el inglés y siento que puedo transmitir más escribiendo en inglés que en español. Muy bien. ¿Y quién escribe las rolas? Yo. ¿Tú escribes las rolas? ¿Qué onda? ¿De qué trata? Porque, bueno, luego el metal es así como que muy enfocado a temas, tanto en inglés como en español, como en todos los idiomas, el metal. De pronto agarra temáticas, ¿no? De pronto son temas de fantasía, de pronto son temas de bíblicos, entre el cielo y el infierno, y de pronto son de relajo y buena onda, ¿no? ¿Qué te inspira? ¿Cómo escribes las rolas? ¿Qué onda? Pues así como tú lo dijiste, ¿no? Muchas canciones son de fantasía, otras de desmadre y, bueno, de dioses. Pero inspirados en las ondas de la mitología y todo eso. Nuestra mitología, más que nada. Ah, órale. Sí. Muy bien, y en ese sentido, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo es la mitología de Disaster Machine? Pues es lo que se llama DC Time. Más que nada. Sí. La esencia de la banda es el DC Time. O sea, el DC Time hace referencia, pues me parece, a disfrutar todos los momentos de la vida, los placeres, y dejarte guiar por el exceso en todos los aspectos, ¿no? Me parece que eso que es algo que es fundamental para la banda en ese sentido. Sí, comulgar con el DC Time es lo nuestro. Órale, bueno, pues pasarla bien, escuchar buena música y bastante prendidez, ¿no? ¿Cómo ven esta situación? Porque hay muchos géneros que han cambiado hacia cuestiones latinas, cuestiones más pop, y otras bandas, sobre todo en esta explosión que hay últimamente de bandas góticas y todo, como que se ha ido rebuscando el metal, ¿no? Y como que el hard rock y el metal, el clásico,
algunos lo toman, pero ya no es tan, como que ha sido muy ya no tiene tanto mezclado impacto con otros ritmos y con otro tipo de haceres, ¿no? Sí. ¿Qué les parece esta circunstancia? Pues, o sea, yo pienso que está bien, digo, a final de cuentas la diversidad musical me parece que es muy buena, ¿no? O sea, siempre debe haber diversas opciones para todas las personas. Lo que habría que reconocer en este caso es que del hard rock, del heavy metal, bueno, más bien fueron las bases, ¿no? Para que se dieran todas estas variaciones, entonces, pues yo no tengo ningún problema con eso. Está suave, pero Disaster Machine decide hacer su propio rock. Sí, ¿no? Claro, sí. O sea, old school. Sí, la verdad también, nosotros al principio creíamos que íbamos a tener como conflictos con la escena, con esta escena nueva que se deriva del core, pero al presentarnos en distintos escenarios, compartiendo el escenario con bandas de core, pues el público nos ha recibido bastante bien. Yo creo que pues, para que te guste una banda nueva, primero tuviste que haber escuchado algo viejitos clásico. Pues la base, ¿no? Sí, algo las bases del rock. Sí. Bueno, ¿qué les parece que si escuchamos otra rolita de este que es el disco? Es su primer disco, este, Disaster Machine. Es el primer disco de Disaster Machine. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les gustaría escuchar, muchachos? ¿Cuál es la que más les late? Pues es que varía, pero yo votaría por Doctor Chaos. Doctor Chaos. Vámonos entonces con este tema llamado Doctor Chaos. Pueden seguir las canciones y las letras en el blog de Disaster Machine en Facebook para... También ahorita se pueden descargar, claro. Ah, sí, durante la transmisión de esta entrevista, pues está libre para descarga el disco de Disaster Machine, ¿no? Solo para Rock and Rollario. Sí, para la palomilla que nos escucha a través de Rock and Rollario. Y avísenle a las fans de Disaster Machine que aquí están los muchachos al aire. Esto es rockandrollario.com. Vámonos con Doctor Chaos. This is time.
amigos, este tema se llama Doctor Chaos, es Disaster Machine. Y bueno, muchachos, cuéntenos cómo se les ocurre juntarse y empezar a tocar buen hard rock. Bueno, pues la banda inició, así que el vínculo viene de hace muchos años, fue aproximadamente en el 2006, donde íbamos a la secundaria juntos Arturo, Carlos y yo. Entonces, saliendo de la secundaria, Arturo y yo decidimos hacer una banda. Aparte, ya éramos amigos. Sí, sí. Sí, o sea, decidimos hacer una banda y después yo posteriormente entré a una escuela de música, que es donde conozco a Luis. Pues lo invito a que compartimos muchos gustos musicales, le invito a que hagamos una banda, juntamos a Arturo y a otro compañero y pues iniciamos así que con lo que fue Psychophony, que es la banda antecesora de Disaster Machine. Psychophony. Y a partir de ahí fue que nos fuimos juntos, ¿sabes? Todos. Sí. Y empieza el trabajo creativo con estos temas, ¿no? ¿Cuántos temas trae? Trae 11 temas el disco, ¿no? Sí, son 10 y la introducción. Y la introducción. Y ya hemos escuchado dos. ¿Cuál es el proceso que llevaron para desarrollar este disco? ¿Cómo estuvo? ¿Quién lo produce? ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo estuvo? Vaya, fue algo tal vez precipitado. Lo que pasa es que se salió el primer bajista que tuvimos y coincidió en que quisimos patentar el nombre de Psychophony, no se pudo. Entonces, bueno, perdemos el nombre, perdemos el bajista, nos quedamos así como un mes y medio. En stand-by. Y, bueno, nosotros teníamos un amigo igual de la secundaria, que sabíamos que tocaba el bajo, le marcamos, en el primer ensayo funcionó muy bien, y decidimos que sí iba a quedar. Pero realmente la producción inició años antes, ya empezábamos a componer, todo iniciaba, ya alguien llegaba con una idea, entonces, ¿cómo se llama? Todos lo complementábamos, así se fueron yendo, componiendo las canciones poco a poco. Entonces, ya... Bueno, con Psychophony creamos el demo, y bueno, ya después viene lo que te estoy contando, ¿no? De que se sale el primer agujero, perdemos el nombre, entra este otro que se llama Alfonso. Y él nos dice, oigan, ¿saben qué? Quiero yo grabar con ustedes. Y nosotros dijimos, bueno, pero no vamos a hacer otro demo, yo creo que ya es un LP ya bien formado. Ajá, con mejor producción, todo. Entonces estábamos buscando dónde, vimos con Cicuta Records. Y pues conseguimos el dinero y nos metimos ahí toda una semana, la Semana Santa. Y ahí pues a darle con todo. ¿Quién produce el disco? Nosotros mismos, la producción sí es. Y también le metió el del estudio, que es Raúl Rueda. Y pues muy bueno, la verdad, trabajar con él fue un gustazo. Sí, ya habíamos trabajado antes con otras personas. Hicimos pero un demo. Con Raúl nos sentimos muy cómodos. Bueno. Como en familia te hace sentir. La primera vez que grabamos fue como muy nerviosos todos. O sea, el ingeniero nos hacía así, hacernos chiquitos. No podíamos, con Raúl llegamos y hasta como si estuviéramos en el escenario nos sentíamos. Que es de lo que se trata finalmente, sí, ¿no? Sí. Estar a gusto grabando las rolas y en las tocadas. ¿En las tocadas cómo les ha ido? Pues bastante bien. Pues ahí es donde mejor, yo creo. Sí, yo creo que ahí es donde la banda tiene mayor, donde luce más, pues, la banda. Sí. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente, o sea, en los lugares últimamente donde hemos tocado, pues siento que nos han apoyado mucho, ¿no? Nos ha ido bastante bien. Órale, pues suave, ¿no? ¿Y las groupies qué tal? Ahí están. Pues ahí están. Formadas. Ya hay varios. No. Varios embarazos, ¿no? Ya Arturo ya va por su segundo sí, hijo. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. No diría eso. Muy bien, pero bueno, lo importante es que el público les guste el trabajo. Estamos oyendo que está muy suave, muy bien elaborado. Gracias. Se ve que hay trabajo detrás a la hora de desarrollar cada uno de los temas, ¿no? Y hablando de temas, ¿qué les parece si escuchamos otro tema de Disaster Machine? A ver qué le parece a la palomilla. Ya saben, estamos en directo a través de rockandrollar.com, de rockandrollar.tv y de Café Curado Social Club para Mar del Plata, Argentina. Entonces, bueno, pues a ver qué les parece el material de Disaster Machine. ¿Cuál quieren oír, muchachos? Nightmare. Nightmare. Nightmare.
vamos en orden. Y recuerden, en esta ocasión, y solo nada más porque acá convencimos a la manager de que soltara las rolas, están libres para su descarga a través del portal de Facebook Disaster Machine, ¿no? Este es facebook.com/DisasterMachine. Así es. También pueden seguirnos en Twitter, @rockandrolario y @DisasterMachine. Entonces, bueno, hay forma, hay mecanismos para contactar y para estar escuchando este buen rock esta tarde aquí en Rock and Rollario. Ya saben, por ahí ya llegó Sartán y pues toda la palomilla que nos escuche a través de Rock and Rollario. Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Nightmare, es Disaster Machine y a ver qué les parece. rockandrolario.com. Estamos con Disaster Machine en esta buena entrevista. Y ahí están los muchachos
asomados, ahí los pueden ver. Los pueden ver a través de rockandrolario.tv en... ahorita les pongo el link ahí en la página para que se den su vuelta y los miren en a través del streaming de video, a través de rockandrolario.tv. Están bien feos, ¿no? Pero... ahí ya podemos poner la liga. Y bueno, pues estamos platicando un poco sobre los orígenes, sobre cómo les ha ido y sobre este pararse en el escenario y tratar de conquistar a los fans. Es algo... ¿cómo nos lo podrían narrar? Es lo que nos mueve realmente. Sí, es lo que más disfrutamos de Disaster Machine, que es tocar en vivo y se siente muy muy bien. La respuesta de la gente, la respuesta que nos han dado es muy buena y es lo que nos llena. Yo creo que con tener el disco solo tienes un 30% o 40% de lo que es Disaster Machine. Así es. Es que yo siento que en el escenario damos todo, o sea, lo sentimos. Me ha pasado que en tocadas, si no lo sientes, la gente no... O sea, estás tocando bien y todo, pero no se prende tal cual. Sí. Si ven que lo estás sintiendo... Es transmitir lo que... Que la música es sentimientos, realmente. Oye, nosotros somos como un medio en el cual la gente puede recibir lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, con nuestros cuerpos, nuestros gestos, nuestros movimientos, pues la gente va haciendo suya nuestra música. Y la energía de la música, ¿no? Así es. Sí, así es. Proyectar cosas... positivas. Bueno, y hablando a propósito del disco, ¿dónde podemos conseguir el disco? ¿Qué onda? ¿Cuánto tiraje hay? ¿Cómo está el rollo? En los shows, principalmente. Lo que pasa es que ahorita no tenemos otro medio de distribución, solamente personalmente con nosotros, es pues que se lancen a un show, y pues ahora sí que ahí terminan de tocar, antes de tocar, estamos, ahí tenemos los discos. Ah, excelente. Sí. Bueno, pues en lo que, y seguramente en el Tianguis del Chopo y en lugares así, ¿no? Todavía no. Pues ahorita estamos en eso. Yo creo que para el próximo sábado ya está. Sí, estamos excelente. En eso. Espera. Bueno, para la palomilla. ¿Cómo les fue en el Chopo? Entiendo que han tocado ahí. La verdad, muy bien. Antes de tocar, mucha gente nos decía, híjole, ¿vas a tocar el Chopo? Sí, no, sé que la gente es muy, muy difícil, ¿no? Es el de los públicos más exigentes, tal vez. Veníamos muy, muy emocionados, con nervios. Gracias. Sí. Teníamos ahí la oportunidad de conocer a Carlos Alvarado y a su hijo, que también de alguna manera nos apoyaron. Pues bueno, nos siguen apoyando. Ahí están los videos, ¿no? Están las fotos. Empezó a llover, la gente seguía gritando, seguía brincando. Sí. Excelente, estuvo muy incluso bien. Incluso se quedaron con ganas de otra rolilla y por ahí, pero ya no dio tiempo, pero sí este... Sí, a la gente le gustó mucho. Bastante bien. Pues cuéntame, ¿cómo fue? Pues fue bastante chido, o sea, la neta, yo me sentí, o sea, muy bien, porque, bueno, el Chopo me parece que es un lugar así como que, pues, con mucho nombre. O sea, es un lugar clásico. Un punto de reunión para muchas culturas. Para la música, pues, no sé, principalmente independiente, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente nos haya apoyado así, pues, para mí fue muy importante, ¿no? Eso me lo pasé muy chido, la verdad. Sí, yo me metí ahí al público y fue increíble la respuesta de cómo se prendió la banda, el slam, todo. Así es. Salí todo arañado y con madrazos. Valió la pena. Pero valió la pena. Pero eso es lo. Cuide la guitarra, bueno. Es lo que contamos. Sí, sí, sí. Cuidar sí. El instrumento y bueno, nada más es lo de menos. Sí, bueno, pues aquí seguimos en la transmisión con Disaster Machine. Y bueno, entonces me decían que el disco se puede conseguir, pero bueno, también se puede conseguir de manera digital para el público que nos está viendo en otros lugares del mundo. Ahorita sí, en Facebook. En Facebook, ajá. Pero igual, estamos buscando entrar a iTunes. Ah, sí, se va. Y muy pronto, o sea... Sí, ahorita estamos en proceso de lo que es la distribución. Más bien, ahorita estamos más enfocados en conseguir fechas. La promoción, buscar, promoción. Ajá, sí. En la que la gente nos escuche y en base a eso, pues ahora sí que recomiende. Todo, porque los soportes en vivo. ¿Ustedes qué opinan? Dicen que algunos músicos que va concatenado el desarrollo del disco con las tocadas, como que hay que balancear, porque hay quienes conocen a Disaster Machine, por ejemplo, en las tocadas, y es que bien suena, pero me gustaría acordarme de, porque si no pasa aquello de que, ay, la rola aquella que tocaba, sí. Era muy buena, se llamaba Doctor Chaos, pero ¿quién la tocaba? Y para otros el punto de vista es, bueno, el disco no es suficiente, hay que ir a las tocadas, ¿no?
¿Existe la necesidad de este balance? Pues yo creo que sí. Creo que sí, definitivamente. O sea, debe de haber ese balance, ¿no? O sea, debe haber un buen trabajo en el estudio. Y obviamente debe haber un buen trabajo en escenario, ¿no? Y eso va a hacer que la banda crezca. Me parece que debe haber ese equilibrio. Sí, para poder disfrutar de Nothing to Lose, tienes que ver a Arturo en una... Desnudo. En una estructura de un escenario. En una estructura metálica, en un escenario desnuda. Para escuchar y comprender bien Whispers in the Dark, me tienes que ver a mí cagándome la risa muy locamente. Vaya, todo... Se complementan, o sea, sí. Van de la mano, me parece que sí, van de la mano. Sí. Muy bien, son elementos que son necesarios para el buen desarrollo... Sí, de cualquier artista, me parece. De un artista, sí, ¿no? La promoción y que se escuchen los discos. Y bueno, tenemos una llamada, sí, Rock and Rollario. Bueno, sí, mamá. Ah, es Carlitos Alvarado quien nos está llamando. ¿Nos escucha? Hola, señor, ¿cómo está? Hola, hola. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Bien, ustedes? Muy bien, bien, gracias. Bien, gracias. Muy bien. Aquí en la transmisión estamos ya, estamos en vivo ahorita. ¿Ya? Sí. ¿Qué tal se escucha? Pues no los veo ni los escucho, por eso ya le hablé aquí a mi amigo en la UAL, a ver qué onda. Ah, pues en www.rockandrolado.com, Carlitos. Estamos en la página principal, en rockandrolario.tv. En tu página rockandrolario está ahí Disaster Machine. Ya le piqué y nada, mi querido Nahual, ¿qué onda? Está Disaster Machine. Bueno, pues estamos transmitiendo en directo. Pero bueno, ahorita checamos las condiciones técnicas. A ver qué onda, ¿no? A ver si estamos saliendo bien. Quiero ir a cantar a mi tocayo. Está bien. Muy bien. Eso. Bueno, ¿qué les parece? Soltamos otra rolita. Ok, es derecho. Y en lo que arreglamos aquí las cuestiones técnicas. Gracias. No, gracias, señor. De verdad, gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy metalero, pero vos se veía una foto que tengo con ustedes con el pastel con Lubar y bueno. Sí. ¿Sí? Sí, no, Arturo de. Martín vestido de vaquerito. Sí, claro, sí. Sí, ahorita lo promocionamos. Bueno, saludos a todos. Gracias, gracias a todos. Cuídense. Gracias, Carlitos. Estamos al aire y al habla. Y ahorita te comento de las cuestiones técnicas. Aguántame tantito. Mientras vamos a escuchar la rolita. ¿Qué rolita sonamos, muchachos? Es momento como de. ¿En orden? ¿No? ¿En orden? No, yo creo que. Es el momento de romper el orden. Tal vez V8, ¿no? V8 Heart. Corazón de 8 cilindros. Ok, vamos con esto, corazón de 8 cilindros, V8 Heart o VH Hertz. Vámonos con este tema, esto es rockandroll.com, estamos con Disaster Machine en directo. We'll be right back.
BH Hearts, este tema de Disaster Machine. Así y es. Bueno, pues por ahí Carritos nos hablaba de las próximas presentaciones. ¿Dónde se presentan? ¿Qué onda? Bueno, este 30 de septiembre. Es este viernes. Vamos a estar con Judas Priest. No, con Su Majestad Imperial Silverion en Pulque para dos, ahí en Puebla. Puebla, Cholula. Ahí está la dirección, por si le quieren caer, no, se pueden venir con nosotros. Y el 19 de noviembre es, ¿no? El 19 de noviembre vamos a tocar con Chacmol. ¿En dónde va a ser? En Cuautitlán Izcalli. Es en Cuautitlán Izcalli, es el festival Joe Yakazuma, creo, la verdad no sé. Pero tiene un nombre japonés. En la semana iba a estar. Sí, en la semana se irán subiendo las fechas, ¿no? Porque igual iba, hay más, pero se irán subiendo. Sí, igual con el jefe Carlos Alvarado. Ándale, también ahí en el Tenis Cultural del Chopo con Carlitos Alvarado o a través del Facebook, ¿no? Así es. Bueno, ¿dónde los pueden encontrar? Por si quieren, ¿qué tal si quieren contratar a Disaster Machine? Abajo del puente, ahí junto. Ok, ahí los buscan directamente. En solo iban acá. No, pues el contacto para la, así que para invitarnos a tocar está en todas las páginas, está en el Facebook, está en Twitter. Tenemos ahorita acabamos de sacar un blog que es donde se van a estar documentando todos los shows de Disaster Machine, que es de una amiga, se llama pelusarebel.blogspot.com. Y ahí viene una sección que es de Disaster Machine. Ahí también viene el contacto. También tenemos un press kit electrónico que es wix.com/disastermachinepresskit. Ahí en todas esas páginas pueden contactar a la banda directamente con la manager. Así es. Excelente. Y bueno, Disaster Machine nos iba a regalar una rolita en directo, ¿no? Ya están ahí los muchachos como con ganas de echarse una rola. Sí, vamos a tocar unas canciones del disco y con adaptaciones acústicas. Ahorita a ver qué tal. Una nueva versión de Disaster Machine. Una nueva cara. Entonces, para todas las fans de Disaster Machine, pues bueno, ¿qué les parece si escuchamos una rola del disco, lo que se preparan y perfecto, todo? Perfecto. Y en breve sonamos esto que es el acústico de War, Disaster. La de War, Machine, no, para dejar las mejores en el último. Ah, ya, sí. Bueno, ¿cuál rola escuchamos, muchachos? Rock y Lujuria. Rock and Lust. Y Lujuria. Esto es Disaster Machine. Y a ver qué le parece a la palomilla. Volvemos en sí. La receta, ¿no? We'll be right back.
Bien, amigos, seguimos aquí en la transmisión de rockandrolario.com con Disaster Machine. Ya están preparados los muchachos para tocar y aventarse una rolita. ¿Qué rolita vamos a escuchar, muchachos? Va a ser una nueva versión de Whispers in the Dark. Así es. Esperemos les guste. Pues va. Vamos. Cuando gusten, muchachos, estamos al aire y la palabra está. Por ahí está Unknown y en el muro de los lamentos, Rosetta. Bueno, pues, ansiosos. Venga, todos. Toda la banda, Rosetta, todos ellos. Que a las mismas. Todos. Muy bien, muchachos.
buena rola esta. Que se llama, ¿cómo se llama? Whispers in the Dark. Así es. Buena rola, ¿no? Este temita. ¿De qué nos habla este temita? Híjole. ¿De qué nos hablas? Pues igual pudiera ser de... O sea, si tú lo lees, es como de un niño o niña que cuando se duerme, cuando está en su habitación, sufre de terrores nocturnos y siente que le hablan, que ve cosas. Entonces pudiera ser eso, ¿no? De un chavito o niña, pues, que ve fantasmas, por así decirlo. O por otro lado, es esquizofrénico, ¿no? Así es. Muy bien. Yo creo que muchos se han de sentir un poco identificados, porque pues ahora sí que cuando eres niño hay muchas veces que te da miedo estar en la oscuridad, en tu cuarto, sí, es así como... Cuando escribí esta canción es una anécdota, pues, padre, porque yo vivía antes en una casa con mis papás, que era cuando era hijo único, y me cuenta mi mamá que sufría de terrores nocturnos, que no podía dormir, que decía que no, pues que no podía dormir. Entonces, cuando se empieza a escribir en la guitarra, en el bajo, esa canción, yo supe que tenía que hablar de ese miedo que yo sentía, y así como yo, pues muchos niños también, ¿no? Entonces lo que hice, tuve la oportunidad de que esa casa estaba desocupada, me metí ahí una semana, estaba a oscuras, fue escribir, ¿no? Todo lo que sentía, todo lo que recordaba, revivir esos momentos, la verdad fue una experiencia muy padre. Órale, es... sanar viejas heridas, ¿no? Sí, aparte de que antes el antiguo nombre era psicofonía, lo que significa psicofonías. Eso, las psicofonías son las voces de los muertos que se quedan aquí. Entonces queríamos hacer también una canción que representara eso, ¿no? Que representara a la banda como sí. Antes el nombre. Y así pues, es. Él se aventó la talacha. Así es. De sus ahora, miedos. Buena rola, buenos temas. Entonces los temas van de un lado a otro, de un buen momento, claro, a momentos diversos, diferentes. El disco es como un mar de emociones, de sentimientos, estados de ánimo. Y eso es lo que reflejan a través de las letras y a través de la música. ¿Cómo existe cierta conexión para lograr esto, ¿no? ¿Cómo se da esa conexión? Pues, bueno, al momento de componer... Por ejemplo, estamos ensayando y de repente Martín toca algo. Entonces paramos el ensayo y le decimos, oye, este riff, este verso es tuyo. No, pues que sí. Entonces en ese ensayo ya se genera, se desarrolla todo lo que es la música. Y yo, pues tengo muchas ideas en mi cabeza. Y digo, esta música, este ritmo le queda tal cosa. Así es como el cuarto de ensayo, entonces es el generador de toda la... Exactamente. De la química musical. La química musical. Sí. Uh-huh. Sí. Excelente. Así es. Muy bien, muchachos. Dice, no, suena tan diferente a su estilo, pero me agrada. Sí, buscamos que la canción acústico fuera una versión totalmente distinta de lo que nos ven en el escenario. Así es. Claro, porque bueno, arriba del escenario con las guitarras eléctricas, pues es la energía y la potencia. Sí, sí, exactamente. ¿No? Sí. Pero pues ahorita también vimos otra de las facetas de Disaster Machine, porque bueno, finalmente un músico tiene que ser bueno haciendo música, ¿no? Claro, facetas, exactamente. ¿No? Sí, tocando... Pues, la música es tus sentimientos, estás triste, toca algo triste, ¿no? Sí. No vas a tocar acá la bamba cuando estás acá viendo. Sí. Muy así bien. Es. Pues, ¿qué les parece? ¿Qué hacemos? ¿Tocamos otra rolita? Por ahí anda ya Tan, ya llegó Luis Serra. Están saludos, Luis Serra, Disaster Machine. Angeloy. Saludos, Angeloy. Y también andaba por ahí Tania. Rosetta. Y pues toda la palomilla que se ha estado juntando para ver a Disaster Machine. Es más seguro, más claro, nos pueden escuchar a través de rockandroll.tv. Ahí no hay falla, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. ¿Qué les parece? ¿Tocamos otra rolita o nos vamos a otra rola? Hay que escuchar, yo creo que... Otra rola, yo creo que y nos preparamos acá. Muy bien, en lo que se preparan psicológicamente los muchachos para atender las peticiones de su público. Tocarla. Y dice que a veces
Alvarado, muy buena rola, acústica y muy fina. Gracias. Gracias, jefe. Bueno, ¿qué rola escucharemos, muchachos? ¿Qué rola les late? Werewolves. Vámonos con estos lobos guerreros. A ver qué les parece con la Disaster Machine. Y esto es rockandrolladio.com. Thank you.
ya estamos de vuelta con ustedes después de esta buena rola, Disaster Machine, Warwolves, Lobos, Guerreros, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, ¿y esta qué onda? ¿Qué nos dices aquí? ¿Qué? Estos lobos. Es un mundo de fantasía, esa rola. Exactamente, mira, Arturo dice que es un mundo de fantasía. Él no sabe. Pero no lo es. Es como una metáfora que hago. Pero los he visto. De, por ejemplo, el verso, no, perdón, el coro, dice que tú solo vas a ver a cinco de nosotros, pero que en realidad somos un buen, o sea, que no tan solo somos cinco, sino son todos los que están abajo y los que están atrás de nosotros, y que todos formamos como un equipo que rompe madres. El DC Time. ¿Así? ¿Qué hace el DC Time? ¿Qué hace el DC Time? Bueno, vamos a ver qué sigue ahí en el mundo de los lamentos. Está el Sister Machine, está Luis Serra, M, Rosetta y Tan, bueno, pues ahí andan cotorreando con la palomilla y queriendo escuchar a Disaster Machine. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué sigue? ¿Están buscando fechas? ¿Distribuir el disco? ¿Qué más? ¿Cuáles son los planes de Disaster Machine? Sí, pues, de todo, sí. O sea, buscamos fechas, evidentemente, con todo, promocionándonos, ¿no? Con todos están dedicados de lleno a Disaster Machine. Sí. Pues lo más que se puede, sí. Sí, ahorita estamos buscando cerrar el año con lo mejor que se pueda, la mayor cantidad de tocadas que se pueda, así que porque es el año en el que estamos sacando el disco, promocionándolo. Conseguir muchas tocadas y las mejores. Y las oportunidades que se vengan. Perfecto. Así es. Excelente. Entonces, bueno, organizadores ya saben, Disaster Machine es una buena banda de metal, ¿no? De buen metal. Hecho en casa, entonces bueno, y sobre todo el asunto de las producciones, los temas propios, ¿no? Es difícil componer en otro idioma, ¿siempre has compuesto así? Pues, desde que era niño vengo escuchando música en inglés, entonces, ajá, no es muy difícil, la verdad. Una vez lo intenté hacer en español, de plano, no pude. Es más difícil componer. Yo creo que es más difícil. Es un idioma más complejo el español. Así es. Los acentos es algo totalmente diferente, o sea, no es lo mismo, siento que es más sencillo en inglés, porque no hay acentos en el idioma. En cambio, en español tienes que buscar estructuras, monosílabos, el número de sílabas, todo que rime, así. Es más difícil, la verdad. Y eso es en cuanto a la rítmica, pero en cuanto al fondo de la letra, es igual, el español es muy complicado, tiene su chiste y bueno, yo preferí irme por el inglés. Ya. Bueno, pues eso a veces ayuda a desarrollar mejor cierto tipo de... Sobre todo si estás en cierta dinámica y estás escuchando en tu cabeza la rola, ¿no? Sí. A la hora de soltarla, de empezar a desarrollarla, pues supongo que es más sencillo de cierta manera, ¿no? Así como lo haces en tu caso, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, de todas estas bandas, ahora que mencionabas, ¿cuál es la que más les gusta de lo que podríamos decir... ¿Tienen cierta influencia de alguna de estas bandas clásicas? Pues tenemos, así que como, no es una en específico, pero sí podríamos decir, no sé, yo creo que cada quien una banda. Digo que cada quien tiene como sí, su banda fuerte. Así es. Cada quien tiene sus gustos. ¿Cuál sería en cada caso? Bueno, en mi caso sería Motley Crue. ¿Motley Crue? Sí, por ejemplo, yo, pues así para... Lo que es Disaster Machine, a mí lo que más me inspiro, yo creo que es en Iron Maiden, Deep Purple, a bandas clásicas. Sí. Sí, pues yo igual, Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath, todos ellos. Para lo que es la banda, en general a mí me gusta Pink Floyd, bueno, todos los estilos. Sí. Pink Floyd es... Pues es como lo que más se nota en la banda, ¿no? Al menos yo sí escucho de todos. ¿No? De sí, todo, claro, de todo. Bueno, Disaster Machine tiene el estilo de Disaster Machine. Pero siempre es interesante saber un poquito qué oyen los músicos, ¿no? Así es. Y si algunos riffs se pueden... Pero bueno, eso ya es lo de menos. Pero lo interesante es saber qué escuchan, ¿no? Sí. Sí. Tener cierta referencia a eso que decías, ¿no? Pues uno escucha música desde siempre. De repente te gusta más algo que otra cosa por esa referencia que tienes, ¿no? Sí. Eso es interesante. Sí, pues es una influencia, ¿no? Sí. Y bueno, les gusta tocar. ¿Cuál es la que más les gusta tocar? ¿Qué más? De las bandas de las rolas de Disaster Machine, todas. A mí no. Yo creo que
Werewolves. A mí, yo creo que Werewolves, Doctor Chaos. Yo no sé. Yo creo que no tengo favoritas. Yo Nothing to Lose es la que más me prende, más me identifico y toda la banda se prende con ese rol. Bueno. ¿Y cuál es la que más les gusta escuchar? Porque no es lo mismo tocarla y escucharla del disco de... Claro. A mí la de Whispers in the Dark es la, me, de la que más. Whispers y V8 Heart. Son las que sí, son las que más. A mí V8, yo creo que V8. Porque sí, de pronto el músico tiene la... estas dos posiciones, ¿no? Tocar, sí. A ver, ¿qué me gusta tocar esto? Pero a la hora de escuchar, bueno, sí, es muy diferente. ¿A ti cuál es la que más te gusta? Sería The Machine o Rock and Lost. A mí el intro. El intro. Sí, lo pongo todo el tiempo. Cada que pones el disco suena el intro. Ah, sí. Y la puedo repetir, repetir. Porque de pronto sí, como, como oyentes de música, pues tenemos ciertas preferencias, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y qué nos dicen en el muro? Bueno, sigue ahí Now, DC Time, dice, saludos Rosetta de parte de toda la banda, dice Disaster Machine. Y bueno, ¿qué más nos dicen acá? Rosetta, yo estoy de acuerdo con Arturo, Nothing to Lose. Y dice, a cocinar chef por tu nueva familia, estaban ahí hablando de de Luis que tiene su nueva familia. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos otra rola? Va a ser eso. Parece. ¿Y qué les parece si escuchamos la que ahora sí que la que sigue, ¿no? Osiris. Osiris, venga. Ah, está bien. Osiris. Perfecto. Osiris, el dios sol en la mitología egipcia. Bueno, este es Osiris Judgment de Disaster Machine. A ver qué le parece a la palomilla. Y bueno, pues seguimos aquí cotorreando. Y siguen ahí en el muro de los lamentos Lunática, M, Rosetta, Tan y toda la palomilla que no se escuchó, que no esté conectada. Pues conéctense para que interactuemos aquí con ustedes. O bueno, pues escuchen esta. Si tienen preguntas personales para cualquier integrante. Así es. Sí, así es. Única oportunidad de contestar. Única oportunidad. Recuerden, está en el Facebook durante la transmisión de Rocanrolario. Esta entrevista está abierta, la descarga del disco de Disaster Machine. Así es que apúntense y atásquense ahora que hay lodo. Porque en cuanto acabe la transmisión, se cierran las descargas gratuitas y pues ya, Pero está bien, así también van a poder buscar el disco y aquí a través de esta entrevista van a poder escuchar las rolas. Entonces no hay falla, nunca hay falla. Okay, vamos con esto, Disaster Machine, Osiris Judgment, y a ver qué le parece a la banda. Esto es rockandrollado.com, tu espacio musical.
Lobos, aquí está Disaster Machine en Rock and Rollario. Nos acompaña el señor Nahual. Aquí. Cuéntenos, señor Nahual, ¿por qué le llaman así? Bueno, todo empezó hace mucho tiempo. Cuando me transformé. Cuando mis amigos me vieron transformarme, entonces. Bueno, es una larga historia que algún día les contaré. Sí, está bien. Muy bien, Disaster Machine con nosotros. Agarrando el cotorreo. Y algo nos decían del bajista, ¿no? ¿Dónde está el bajista? ¿Dónde lo jaro? Pues buscando su bajo. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Pues lo que pasa es que Perdió su bajo. Perdió su bajo y está buscándolo. Por el ligero para la tocada. Al 900. Pues esperemos que lo encuentre. Por favor. Si ven un bajo, repórtenlo con nosotros. Un chaparrito, un bajito. Sí, está buscando. Todos, si ven por ahí un bajo, pues por favor, comuníquenos. De preferencia antes del jueves, viernes. Sí, porque no tenemos tocada, porque si no tenemos que buscar un reemplazo temporal. También estamos de búsqueda de unos diamantes. Pepito Diamante. Sí, es. Y bueno, nos dice la palomilla que la rola en acústico suena bastante bien. Nos dice, bueno, alguien que firma como Woods Mary. Escucharlos en acústico es otra onda, increíble. Muchas gracias. También nos dice, por ahí nos decía Lunática, son simplemente los mejores. Ah, Lunática, muchas gracias. Un saludo. Saludos, Lunática. Gracias por tu apoyo. Pues aquí, pues en esta habitación sí lo somos. No. Muy bien. También nos dice Alan, a huevo, por cierto, quedó de huevos Whispers, excelente trabajo. Gracias, Alan, muchas gracias. Dice Alan Chale, soy el único que su favorito es Sinister Minds. Este, no, también de otra persona, pero creo que era Poncho, pero ¿qué onda, Alan? Pero bueno, Zeta, siguen ahí en el muro de los lamentos, Alan Machine, Lunática, Mars y Rosetta cotorreando con los muchachos. Bueno. Muy bien, muchachos, a huevo, dice Time, ¿no? Sí, eso es todo. Dice Time. Dice Time. Póngase a tomar, ¿no? Un ratito. Hagan la fiesta ahí. Hagan la fiesta, ¿no? Sí, vamos a hacer la fiesta aquí. Ahí ahorita pone la dirección para caerle después de aquí. Le temen. Niños. Sonayan. Niños héroes de Chapultepec, número. Aquí está la peda. Aquí está la peda, cáiganle. Ahorita la anunciamos más bien en el. Que al rato vienen otros amigos, entonces bueno, ya los verán al ratito, ya los verán. Pero mientras estamos con Disaster Machine, no me acuerdo. Bueno, muchachos, que nos iban a tocar otra rola, nos estaban diciendo. Te mandan saludos, Arturo. Que quieran mandar saludos. Que, saludos. Mars, ¿qué dice Mars? Mars, mi primo que es un idiota. Bueno, pasado el mensaje, no sé quién es el primo. ¿Quién es el primo? Ay, primo. El primo. Ay, primo. Primo. Pues creo que la cámara lo dice todo. Y bueno, pues pasamos el mensaje tal cual, entonces bueno. Perfecto. ¿Pero qué les parece que antes de escuchar esta rolita? Este, por ejemplo, este diseño, ¿quién lo hizo? Este diseño de la portada, ¿cómo estuvo, muchachos? Porque está bastante suave. Uh-huh. Por ahí tienen colgados un par de diseños del disco, ¿no? Este diseño, ¿quién se lo echó? Porque quedó muy, muy, muy bien, muy suave, es bastante atractivo, ¿no? Pues son los brothers. Sí. Los encargados del diseño para el LP, los pueden localizar en el mismo estudio, en Cicuta Records. Se llama Ale. Ale y Diego son los encargados del diseño. Ellos fueron los que nos hicieron este trabajo. La verdad, también a nosotros nos gustó mucho y pues. Y la verdad. Trabajan muy bien. Ese equipo nos ha venido apoyando mucho con lo que es diseño. Y hace muy buen trabajo, se los recomendamos. Sí, sí. Sí, muy buen pedo a todos los de ese estudio. Viene bien. Viene bien y como que resume el concepto de Disaster Machine, ¿no? Una máquina desastrosa. Así es. Tan desastrosos como los muchachos, ¿no? Sí. Buena onda, muy bien. Yo me duermo tarde. Yo no hago mi tarea.
De verdad, a las 11. No me lavo los dientes. Ah, pues ya a las 2. Vaya, bien. Desastrosos. Sí, bien mal. Rudos todos ellos, ¿no? Así es, así es. Muy bien, ¿qué les parece si escuchamos otra rola y después ya hacemos la? Okay. Perfecto. Después ya siguen diciendo. Mostraron el material de Sinister Machine, ¿no? Sinister Mind. Para que no llore Alan. Perfecto. Bueno, vamos con este tema que se llama Sinister Minds. Mentes siniestras. Mentes siniestras. Que se duermen tarde, que no se lavan los pies. Y bueno, ¿por qué el no guturales, por cierto? Híjole, no, yo tengo ¿no una... al gutural? Mi religión dice no al gutural, a menos que estés pedo. No, la verdad respeto mucho a los que hacen guturales. El gutural, pero no es lo mío. Sí, es para el estilo de la banda. Sí, aparte no también yo creímos que no iba a acorde mucho a lo que es la música y el género. Sí. Uh-huh. Porque hemos visto 80,000 bueno, no 80,000, 90,000. Ok, ya 79,900 y tantas bandas con un montón de estilos de metal, ¿no? Como que hay cualquier cantidad, sí. Que el gore con el no sé qué, el vegetariano, y el matemático. El matemático. Sí. ¿Qué opinas de esta proliferación de que el gótico y el agnóstico y el no sé qué? ¿Es sano para la música que haya tanta variedad de estilos? Sí, de pues hecho, mi opinión es haber más para mí. Sí, yo creo que en mi opinión sí es... etiquetas, sobre todo las etiquetas son como... Sí, es lo más bien, tal vez es lo malo, sí, de más la bien. Etiqueta. Yo creo que lo malo es la etiqueta, ya cuando se estereotipa a una persona de rockero monoso, ya es cuando se pierde... Poner, chavo. Pero está suave que haya diversos. Tal vez la etiqueta es lo que limita muchas veces a un artista, ¿no? Y le impide evolucionar, ¿no? Le impide desarrollar otro tipo de cosas. Estilos, ajá. Sí, pues, las etiquetas quizás son lo malo. De algún modo está muy bien que siga creciendo el género. Pero también nos encontramos con muchas piedras. Si no estás tocando de tal forma, no te van a aplaudir. Me he topado con personas que me dicen, ay, ¿por qué no cantas gutural? Yo no, porque lo mío es agudos y otras cosas. Y me veas como, entonces, si no cantas gutural, entonces no estás cantando nada. Entonces, yo creo que también eso afecta. Más bien las mentes cerradas. Sí tiene muchos como sus pros, como sus contras. Se han creado nuevos estereotipos dentro del metal, porque antes, en algún tiempo, todo el mundo quería cantar como Led Zeppelin, ¿no? Sí. Muy agudo, haciendo sonidos muy altos y todas estas cosas. Y ahora el estereotipo es tocar gutural, ¿no? Sí. Sí, ahora sigue la música, siempre evoluciona y yo creo que es lo que se está dando ahorita. Pues abrir tu mente a todos los estilos. Sí. No cerrarte nada más, sí, o sea, no sé, también escuche a... O sea, como ser fiel a tu estilo, pero saber, o sea, poder apreciar todo. Apreciar, ¿no? Otro tipo de cosas. Sí, finalmente eso es lo que se muestra en el escenario a la hora de escucharlos, de decir, ah, bueno, pues suenan bien, suenan suave, ¿no? Pues también reconocer las bases, de dónde viene lo que estoy escuchando. Exactamente. O sea, ¿qué inspiró a este artista que me gusta para que toque así? Y cómo hacer algo creativo en función de eso, ¿no? Sí, con respeto a la base, o sea, respetando la base, ¿no? Respeto a las bases, pero no tiene que ser exactamente... No tiene que ser una copia. Más bien, pues precisamente es una base, ¿no? Que te sirve para posteriormente tú desarrollarte como artista, ¿no? Claro. Muy bien, pues bueno, vámonos con las mentes siniestras de Disaster. ¡No! Y bueno, pues ya por ahí el intrépido Dr. Frankenstein ya gritó. El intrépido. No, pero ese es Arturo, ¿no? Así le dicen a Arturo. Así, ¿ah, sí? Intrépido. Intrépido Arturo. Cuando me trepé, ¿no? Y cuando... Ay, güey, el intrépido. Cuando venas. Son fantásticos, siguen así, dice Tan. Dice Tan. ¿Quién fue? Dice Tan. Bueno, dice West Verónica, pero no sé qué Verónica será. No sé, pero que saquen la fiesta. Bueno, vámonos con esta rola, a ver qué les parece. Estamos en rockandroll.com. Disaster. Noche, noche.
Rock and Rollario al servicio de la comunidad. Una banda de rock originaria de la Ciudad de México solicita groupies de manera urgente. Por favor, interesados e interesadas, interesados para Martín. Disaster Machine, para Carlos. El Facebook de Disaster Machine, entonces bueno. Para Fer, ¿no? Sí, para la manager. Pues sí, para la manager también, ¿no? Pues claro. No se han abrazado los muchachos. Mujeres. Mujeres. No, no. Necesitamos groupies, hombres y mujeres. Favor de reportarse a Facebook diagonal Disaster Machine. Entonces, bueno, ahí los muchachos dispuestos. Y bueno, hace rato hablábamos de las tocadas. Y aquí les ando los señas porque ya se andan saliendo del cuadro. Vacilando. Buscando groupies, claro. Y bueno, ¿cómo les eran las tocadas? ¿Cuál es la experiencia más chida que han tenido en una tocada? Pues está difícil decidir. Desde que somos Alcophony, estábamos tocando en el Unitec. Entonces, Arturo iba a cerrar con un 360 de guitarra. Estábamos tocando Seek and Destroy. Entonces, de hecho, ahí está el video. YouTube, póngale Seek and Destroy de Alcophony. Y pues pueden ver cómo a Arturo se le zafa la guitarra y se le rompe. Pues está muy cagado. Esa es una de las tantas experiencias agradables. ¿Otra? Las agradables. Sí, para sí, mí fue la mejor. Yo creo que se fue la rock and roll. Yeah. Sí, a verlo. Otra, ¿qué otra experiencia? ¿Qué otra por eso? Pues, yo cuando me subí a la estructura metálica del escenario. Fue una adrenalina increíble lo que sentí, estar ahí arriba, ya empezaba a llover y yo así empezando a tocar y toda la gente acá clamando, sentía que me caía, pero lo hice, y pues estuvo de huevos. Aparte tenés el scream, güey. Ah, sí, el scream. Scream donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Te extrañamos. Yo creo que también una de las más significativas que hemos tenido... Fue la vez que tocamos en Tulancingo de teloneros con los Concord. Sí. Hombre, fue el rato. Junior. Una experiencia bastante padre para nosotros. Sí, Arturo, saludos al hombre oso ratón. Saludos a los... El hombre oso ratón. Al hombre oso ratón. Tiene ya dos. Eso está al final. Ok, aquí vamos a ver un fragmento de esa tocada que dicen los muchachos. Pero hay que poner la parte donde se le cae la guitarra. Está al final. Bueno, ahí vamos avanzando mientras nos cuentan más anécdotas. La experiencia más desagradable. Para mí esa. Para mí esa. La experiencia desagradable, pues... Ay, híjole. Pues desde que vomité... Pero no fue desagradable, fue chido, ¿no? Sí. Para ti, pues para él sí, ¿no? ¿Quién anda bailando ahí, eh? Él. Con el pelo corto. Árale. Es hasta el final. Bueno, para que vean un poco de lo que fue psicofonía, pero bueno, igual aprendimos a estar. Éramos banda de covers ahí también. Pelo corto. No, pues. Y el pelo largo. La más desagradable, yo creo que. ¿Qué? Pues para ti, güey, ya. Cuando no tocamos, ¿te acuerdas? Yo creo que sí. Ah, la vez de. Es que no de Diego, ¿no? Tocada. Sí, más bien. Saludos a Diego Monster, Monster Live. Ya, tú nos conseguiste la mejor tocada, la neta, güey. Fue una tocada en donde no hubo un problema de organización y no pudimos tocar ya. Entonces estuvimos ahí horas esperando para tocar. Prestamos el equipo, estuvimos muchas horas y al final de cuentas, no tocamos. Tocar, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido lo más desagradable, porque en realidad las tocadas estaban son buenas. ¿Sabes? Así como... Con que haya una persona que te esté ahí apoyando es suficiente. Sí, no, dos. No es cuando tocamos en un, no, tres, en, no, un tres. Table en un table vacío, ¿se acuerdan? En el Club Cobra. Ah, sí. Ah, sí. ¿Sí? De las mejores. Sí, de las mejores. Nada más estaban dos monosos viéndonos, ¿no? Así estabas tocando en un table, sin tableras, desgraciadamente. Y, o sea, ni siquiera las chicas. No, o sea, ni siquiera. Bien. No, para mí no. Como no me hubieran tocado para las chicas. Con un sonido, horrible. Como tres güeyes ahí moneándose. Ya cuando nos íbamos, pues ya nos dimos cuenta que nos habían volado unas chamarras. Era la chamarra de mi papá, de hecho. Su papá, hey papá, ¿te estás viendo? Ya no es cierto, papá. Ahí va.
Y ahora vamos a ver cómo, esto que nos decían, la peor experiencia. Estoy allá atrás, de pelo corto. Ahí va Arturo a hacer... Sí, está bailando el sonido. Mi chistecito, sí, ¿no? Ahí va. Ahí va. ¡Ándale! ¡Wang, wang, wang, wang! Bueno, bueno, todos. Un video relacionado. Bueno, la palomilla. ¿Qué nos dice la palomilla en el muro de los lamentos? Pues digo que Luis está bien. Están Alan, Disaster Machine, Ilse, Lunática, Mars, Rosetta, Tan. ¿Qué tanto, qué ta, qué, ¿y qué tan, tan, tanto nos dicen? Intrépido dice, cuenten sus experiencias en Disaster Machine. En Tulancingo fue lo mejor porque los conocí, dice Luis. Ilse. Ilse. Ah, un saludo a Ilse. Un saludo, Ilse. Chido. Gracias. Gracias por el apoyo, Ilse. Muy bien, bueno, pues seguimos escuchando esta producción. ¿Cuándo sale el disco? ¿En qué año sale? ¿Este año? Este año. Hace unos meses. Hace unos meses. Fue en junio. Sí. Junio, ¿no? Junio. 25 de junio. Pues esto recién horneadito, desempacadito y todo. Que apenas está en proceso de distribución incluso. Pues bueno, escuchamos a Disaster Machine con este tema que se llama Whispers. Fue el que ya tocamos. No, acústico. Sí, Whispers. A Whispers, para que la escuchen ahora en la versión. Su versión eléctrica, para que vean la potencia y la capacidad de los muchachos para ir de un tema que en acústico suena suave, suena muy con ciertas características, y en el disco pues suena de esta manera. Esto es rockandrollario.com. Digital time. Huevo. Pónganse a beber. Chamacos desastrosos. Chupen. La peda. Chupen. La peda. La peda. Chupen. Chupa. Chupa. Tonaya. Thank you.
Bien, amigos, este es Disaster Machine con Whispers in the Dark. In the Dark. Y bueno, ¿cuál es la broma más ruda que les han jugado? Nos han jugado. ¿O entre nosotros? Solo entre nosotros, ¿no? Mismos, yo creo. Entre ustedes mismos o cada uno de Arturo en el indie, güey. ¿Qué? ¿Yo qué? O sea, después del indie, güey. ¿No te dejamos? Bueno, hay bromillas así de que te pintan. Si te quedas pedo, pues te pintan, te rompen la playera. Te orinan, tú sabes. O sea, sí, cosas normales. Lo normal, cosas normales. Cosas sí, normales. Sí, o sea, eso es como lo más. Lo usual, ¿no? Es como el pan de cada día, ¿no? De todos los días, todo. Pregúntenle a Fer. Que no quiere hablar, pero bueno. No quiere hablar, bueno. Pero entre nosotros. Le da pena. Porque aquí estamos preguntando intimidades y todo. Ok, ya intimamos, ya estamos. 22 centímetros. Me acuerdo que una vez, cuando teníamos otro bajista. Ah, sí. Este, pues se me. En una peda, en una fiesta. Se me. Saludos, Frank. Se metió a. Sí, sí, sí. A besarse con. Con otra chava. Entonces, entonces el bajista es una chava, era una chava. No, este chavo se metió a besarse con una chava en el baño de la casa de Martín. Ah, ya. Entonces a la siguiente fiesta lo estábamos burlando de eso y la chava de los nervios pues le dio un ataque de epilepsia. Ajá. Órale. Puede creer que se había besado con él. Sí. Eso no es una broma, eso es pues sí, para ¿no? espantar a cualquiera. Pues, como afortunadamente está bien, pues sí, fue como broma. Pues, cabe como broma ese ataque de epilepsia. Ah, también quedó una vez bien pedo. Y ahí le. En la casa de Arturo y. En la casa de Arturo y pues sufrió una. Pues, violación. Una violación por parte del perro de Arturo. ¿No? Una tentativa de violación por parte del perro de Arturo. Pero, saludos, para que todo el mundo te diga así. ¿Qué? Perro. Así fue, ¿no? El perro de Arturo. No sé, digo, pero para así se lleva. No. Ah, de la mascota. Paso, sí. Ah, de tu mascota. Sí, de mi mascota. Ok. Hay otra. No mames, cuando habían dicho que Luis había muerto, ¿no? A ver, era todo el pan de cada día. Siempre sí, muere. Siempre cada día. Había muerto como 4 veces. Yo creo que hasta ahorita no hay una así muy pesada, ¿no? Pues es que son muchas pesadas y como son muchas, pues ya no es ya como es costumbre. La broma. Ya no es una broma. Es que para muchas personas todo eso que hacemos se impresionan luego. Y pues. Nosotros solo podemos decir DC Time, ¿no? Acá a chupar del piso, tú sabes. Sí, beber del piso, sí. Lo usan. Sí. Ah, sí. Entonces por ahí salió lo del perro. Saludos a los que están entrevistando desde San Diego, Califas, el Caifás. Saludos, Caifás. Caifás. Mira, la transmisión es de San Diego, California. Lorenática, salúdenme, ¿ya saben quién soy? Sí. Lorenática, sí, claro que sí. Hola, ya. Bueno, y como Lunática pidió una rolita y los muchachos estábamos aquí viendo qué rol iban a tocar y tal y tal. Entonces los muchachos dijeron, bueno, complazcamos a Lunática. Vamos a tocar Nothing to Lose, versión acústica. ¿Ya no? Dice la manager que no. Hay problemas técnicos, estamos aquí checando. No, estamos aquí con los controles sonando bien. Y más bien necesitan revisar su conexión a internet. Si alguien se repite la transmisión, aquí le vamos a poner que apriete F5. Okay. ¿Qué está? Es porque no están chupando. Eso es lo que pasa. Si no chupan no se va a escuchar. Escucho. Miego. ¿Escucha una canción? ¿Escucha una canción? ¿De Disaster Machine? Sí, mira, ahí está ahí. Sí. Whispers in the. Es que no lo paraste. No es ahí como. ¿Una rola? ¿Estamos sonando? Es que ese es el micrófono. Es el micrófono, estamos saliendo el micrófono. Y bueno, también está la liga de rockandrolario.com, / rockandrolario TV. Y nos dice DJ Kefes, yo sigo escuchando. Y toda la palomilla está escuchando.
Entonces, bueno, habrá que revisar, ¿no? Ok, pues nos... Entonces, ¿qué les parece? Sí, chupen. Esta rolina. Chupen. Chupen. Esta chupen. Esto lo amerita, no te intrusca. ¿Listos? Una, dos, tres. A la one, dos, tres. A la one. Disaster Machine en rockandrollaria.com. Venga, banda. Gracias a todos. Y bueno, pues muchas gracias a Disaster Machine que está con nosotros esta tarde, esta noche en rockandrollario.com. Muchachos, ¿tienen algo que agregar para las groupies? Ah. ¿Dónde suscribirlas? ¿Dónde hallarlas? Bueno, se pueden poner en contacto con nosotros en el Facebook. Bueno, pero, con fotos en ropa interior. Fotos en ropa interior. Sí, se va a hacer un concurso de la mejor groupie. No, no es cierto. Pero... pues nada, que sigan checando las fechas, las fotos, comenten todo lo que puedan, rolen la página con sus amigos, con su gente, y pues a seguir echando el DC Time, ¿no? Sí, dar las gracias, ¿no? Por este espacio y a Carlos Alvarado, sobre todo. Por su sobre apoyo, todo, gracias, jefe. Y a todos por escucharnos, a toda la banda, por su apoyo, gracias por... Claro, gracias por aceptarnos aquí, Nahual. Gracias, sí, Nahual. Gracias, Nahual. A todos. Buena recomendación. Y bueno, el público nos está diciendo que le está latiendo mucho. Entonces, pues bueno, así. Gracias. Sí, pues, gracias. Bueno, y quédense con la versión no acústica de Nothing to Lose. Sí, gracias, sí. Gracias, muchachos. Gracias a toda la palomilla. Y bueno, en el Muro de los Lamentos, finalmente, Alan, Axel, Disaster Machine,
DJ Caifás, Ilse, Lotulú, Lunática, Mars, Pollo, Rosetta, Tan. Y los que nos escuchan a través de rockandrollero.com, Full Cura Social Club y todas las emisoras y blogs y todo ligados donde está el emblem de rockandrollero.com. Muy bien. Muchas gracias. 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 Nosotros somos Disaster Machine. Ches mamón. No lo olvides. Y bueno, han estado aquí en Rock and Roll Area. Vámonos con este tema que se llama. Es la versión. Nothing to Lose. Ajá. No. El rock, no, original. Así es. La versión en estudio. Y bueno, ya saben, aquí pueden escuchar a Disaster Machine. Ya los vamos a agregar a la programación. Y bueno, vamos ahora con este tema y regresamos, no se vayan porque enseguida Pompeyo Ramírez, 2 horas de madrazos y otra entrevista muy interesante. We'll be right back.